Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Muchachas, se nos fue el 2020. Ahora sí, como dicen en México, yo no sé en otros países, pero está agonizando el 2020 ahorita mismo. Estoy grabando este video diciembre 31, literal. Voy a despedir el 2020 con una nalgadita grabando este video. Me emociona porque el día de hoy voy a estar hablando y compartiéndoles ustedes dos cositas importantes. Uno, voy a estar haciéndome mi maquillaje con los productos de Maven Beauty, que lo pueden conseguir en fashionova.com. En la descripción les dejaré los enlaces. Y esta es la nueva colección que sacaron. La última vez les hice un video también y tratando la colección que era Basic Beat. Y esta es otra colección que se llama Cosmic Drip. Y son tonos super padres, mucho brillo, mucho brillo, tipo cósmico, pero la verdad a mí me encantó como para hacerme mi maquillaje para este día. Básicamente con este look voy a estar despidiendo mi 2020 y dándole la bienvenida al 2021, ¿cómo la ven? Entonces se me ocurrió hacerme un maquillaje pues algo locachón, no locachón pero colorido. Y espero y puedan ver qué padre presentación. Se están aventando, la verdad, con la presentación. Los de Maven Beauty son veganos, estos productos. Me encanta todo lo que sea así, alegre, colorido. Esta paletita es Cosmos y viene como más tonos, más tierra. Estos son más como viene el rojito, que es morado, azul, verde. Y este otro como más iluminado, Stargate. Me encantan estos. No sé qué color me voy a estar haciendo mi maquillaje. Pienso usar algo como moradito, entonces es lo que pienso que voy a estar tratando de recrear, un look moradito, azul será. Y me encanta que sacaron estos sombras líquidas de brillo. Los empaques me encanta. Miren, como muy de galaxia. Este tono es Interstellar. Hay varios. Sacaron colores muy padres. Creo que, no sé, azul, morado. Díganme. Acá está el UFO y Aurora. La verdad, este se ve bien bonito. Les voy a estar haciendo swatches, obviamente. Oh, wow. Están bien padres los colores. Y aparte los precios están buenísimos, muchachas. Les voy a dejar aquí más o menos para que vean los precios. Este es celestial y es moradito. Y también sacaron, acá está uno dorado, completamente oro. Me encanta. La verdad, sí. Unos delineadores negro, creo que es negro. No. Como guindo. Igual que la otra vez, ¿recuerdan? Y este otro es en tono azul. Lagoon, ¿ok? Lagoon, ajá. Ojo, azul está padre. Les digo, estoy entre hacerme un look moradito, algo fuera de mi zona de confort, no tan dramático, porque este es Dark Star. Y acá hay otro, uno verde. Estos delineadores igual los puedes utilizar para hacerte sombra líquida, como este azul se me hace padre. Les voy a estar dejando swatches, pero estos son los tonos. Normalmente se ven más oscuros aquí, pero apuesto que están súper vibrantes. Y vamos a estar viendo qué tal esta nueva colección, si nos gusta. Y, oh, acá viene un azul fuerte. Ahora sí, como los memes, no sé si azul o es morado. Atlantis se llama. Las paletitas me tienen encantadas. Ya saben que tengo los otros productos. Estas son las otras paletitas que voy a estar utilizando también si necesito. Voy a usar todos los productos de Maven Beauty. Nuevamente en la descripción les dejo donde los pueden adquirir. Si gustan checar la página, los labiales están padrísimos. Los tengo acá apartaditos. Ya se los he enseñado en otros videos. Los tonos muy acertados de los labiales, me encanta que son tonos que sí utilizas realmente, que son tonos que usas en la vida diaria, por eso era Basic Beat, porque son tonos básicos. Y esta colección pues son para darle un poco de color, ¿no? Bueno, el día de hoy también vamos a estar platicando, como les digo, vamos a despedir el año
y vamos a tratar de entrar con pie derecho a otro nuevo. Ojalá y este año sea mejor para todos, primero Dios. Voy a estar platicando metas, goals del 2021 que queremos realizar. Yo pienso que es importante tener una visualización de lo que quieres. Voy a comenzar a hacerme mi maquillaje mientras platicamos un poquito. Ahorita voy a estar hablando más a fondo. Voy a comenzar a hacerme mi maquillaje y mientras vamos platicando. Pienso que es importante, muchachas, tener una visualización, tener en mente lo que queremos para todo en nuestra vida. Vernos más o menos cómo te ves, visualizarte cómo te ves de aquí a 5 años, cómo te ves de aquí a tanto, cómo quieres estar, dónde quieres estar. Hay veces sí me ha pasado que nada más dejas que te lleve la vida así, pero te va a llevar a donde otras personas quieren y o donde la vida le dé la gana, ¿no? Tienes que tú ser el que vaya manejando tu vida, lo que creas que es mejor para ti y los tuyos. Entonces, sí, este año no lo he hecho, pero les digo, apenas estamos despidiendo el 2020 y sí me gustaría hacer un tipo vision board, una cartulina, lo que tenga uno a la mano y escribir lo que queremos plasmar, no sé, imprimir unos dibujitos, cortar una revista, hasta fotos, lo que tenga uno a la mano para que te motives día con día. Ponerlo en un lugar, ejemplo, yo lo pondré aquí, siempre estoy aquí, y para que me motive día con día de lograr mis metas. ¿Saben lo malo? A lo mejor aquí me voy a contradecir, pero también no es tan bueno, ejemplo, poner un salto tan alto, porque ahí es donde te vas a estar pues jodiendo a ti misma. Tenemos que ir paso a paso también. No sé, quieres un carro para el año que entra de $100,000, pero pues no tienes ni 1,000, entonces pues como paso a paso. Todos en esta vida, creo que el 80% de las personas empezamos desde abajo y poco a poco vamos escalando a cositas. Ejemplo, un carro, a lo mejor primero empiezas con un viejito y luego otro unos 2, 3 años más nuevo y así, poco a poquito. Entonces, todo a pasos. Tener conciencia de que todo nos va a costar un poco más de tiempo. Depende de lo que queramos y, ¿saben? Eso hasta a mí me ha tomado tiempo. Voy a utilizar las sombras líquidas de Maybelline Beauty. También este es el tono coquito. Lo voy a usar de base en lugar de corrector y con una brochita. Muchachas, les decía que esta es sombra líquida, pero cubre muy, muy bien. Como prebase, les digo que lo estoy usando. Si quieres, no sé, una esponjita. Seca la esponjita y se difumina muy bien. Les decía que cuando estás pensando solamente en lo que quieres, llega de repente lo que quieres hacer, lo que quieres lograr, como que de repente sí llega a darte el bajón y solamente estar pensando en eso como que no te motivas, al contrario, te desmotivas de pensar que aún no lo logras y cuánto te va a tomar. Por eso si van a hacer sus vision boards, no los hagan tan alocados, pero luego dicen, no, si tus sueños no te dan miedo o si no están tan locos, no son lo suficientemente grandes. Es que todo esto es una navaja de dos filos, muchachas. Como puedes imaginarte lo que quieres que sea tu vida, pero si no lo estás logrando, como que sí, te va a desanimar. Entonces, algo que sea lógico, que sabes que si te enfocas, lo puedes lograr. Ahora, sé que este año fue bien, bien difícil para muchísimas personas en todos los aspectos, muchachas. Económicamente, muchísimos divorcios. Estuvo dura, dura la situación. Las enfermedades, las tasas de desempleo, ya lo dije. Muchísimo, muchísimo afectó en todos los aspectos este año. Y de verdad espero que el año que viene sea mucho, mucho mejor. Muchísimas personas están sufriendo de
muchísimas formas. No es padre, no es padre. Voy a estar utilizando, a lo mejor si estos videos les sirven de distracción, ya hice mi labor del día, de verdad. Ahora, voy a estar utilizando ahora sí, creo que el rosadito me llama la atención. Y este es de la paletita Bold Blend. Quiero hacer como nada más la parte de arriba, no quiero hacerlo muy llamativo de la parte de abajo. Un rosado con morado. Y aparte de este tono lo voy a estar utilizando de blush también, entonces me va a servir. Agradezco, primero que nada, agradezco muchísimo al 2020 porque la verdad fue un año, fue difícil de algunos aspectos. Sí, igual que todos me llegué a desanimar de muchas cosas en el 2020, pero fue también un año de mucho aprendizaje, de muchas bendiciones también. Como ustedes saben, nosotros en marzo, cuando justo estaba empezando todo esto, fue cuando nosotros agarramos los apartamentos, y creo que nunca les conté esto, que cuando íbamos saliendo, justo que habíamos firmado ya, que ya, ¿saben? Como ya son de nosotros, nos dieron las llaves y todo. Ese día, cuando íbamos saliendo, una señora, yo no sé si me conoce, no sé, yo no la conozco, pero pues se supone que pues ahí vas a, no sé si a firmar de casas, yo no sé si toda la gente que llega ahí es porque van a comprar o yo no sé si van a vender. El chiste es de que íbamos saliendo Daniel y yo bien contentos, y esta señora me dice, y en media, ¿cómo me dijo? En este momento se te ocurre comprar, no es momento de comprar, así nos dijo. Y, o sea, nosotros, se imaginan, súper felices saliendo, que ya era de nosotros lo que tanto anhelábamos. Y esta señora luego me agarró un hilito y me bajó al suelo. Y me quedé pensando, dije, ¿por qué me dijo eso? O sea, y yo sé que no es la única persona que me pasa, que tú estás feliz y llega una persona y te da el bajón, ¿no? Te desanima. Pues traté de que no me importara su comentario, a lo mejor su, no sé, traté de ignorar lo más que pude. Bendito Dios, pues solo Dios sabe por qué hace las cosas, y yo sí estoy feliz porque fue un gran logro en este año, se puede decir. No somos los únicos, muchachas, muchísimas personas que en este tiempo empezaron sus negocios de todo tipo. Entonces, les digo, fue un momento de trancazos, pero también de muchas bendiciones para muchas personas que conozco personalmente que no podían tener bebés, y este año fue el año de los bebés, literal. Muchísimas personas tuvieron sus bebés. Ay, no sé, es lo que les digo, que fue un año padre y no tan padre, o sea, hubo de todo. Ahora sí voy a usar el morado. Ay, no sé si se va a ver bien, pero voy a utilizar sí, el moradito en mi cuenca. No, todo mi párpado móvil lo voy a saturar de morado. Por eso que les digo que este año fue de todo un poco, muchas tristezas, mucho de todo. Creo que, no sé si han visto los memes que dicen que se equivocaron y pusieron lo de 10 años en un solo año. Ya sé, el recuento de los daños, ¿verdad? Creo que fue una etapa de altas y bajas, muchísimos acontecimientos que la verdad ni queremos recordar, yo creo. Cosas, y luego peor, que estábamos todos en nuestras casas, nada más al pendiente de lo que pasaba en el mundo, y aunque no lo crean, eso afecta muchísimo también. Eso afectó muchísimo los niveles de estrés de la gente. Yo conozco muchas personas que en estos días fue bien difícil, fue súper difícil, estuvieron pasando por momentos bien duros porque tienen ansiedad, tienen depresión. Recibí muchos mensajes también de muchas de ustedes que me contaban que estaban pasando por un momento así, y me decían que los videos las animaban, las hacían
pues sentirse un poquito más alegres y me da mucho gusto que siquiera mis videos les servían para eso. Y saben, yo también hubo muchos días que me sentía bien triste y yo seguía haciendo videos. Como por abril, creo que fue, fue cuando fue mi cumpleaños y hace unos días les compartí una foto donde, ya saben, la modita que traían que compartieras tus momentos más tristes y que nadie sabía. A lo mejor nada más mi esposo sabía, pero sí, el día de mi cumpleaños, sí, bendito Dios, todos estábamos bien, pero sí fue unos días no tan bonitos, como estaba pasando un montón de cosas a la vez. Mi familia, casi todos los años la pasamos con familia, con mis hermanos, toda mi familia, mis papás. Y esta vez no, nadie, nada más mi hermana y mi sobrino. Y ellos me hicieron el día porque vinieron y no me sentí tan triste, ¿saben? Pero, y yo sé, yo hasta en el video les dije que estaba feliz porque, bendito Dios, un día más, un año más de vida. Pero pues no tan feliz porque, pero eso sí no se los dije, no tan feliz porque, pues la situación, ¿no? Y saben, como ese día que vino mi hermana y Adán, sí me sentí mucho mejor. Yo pienso que si ellos no hubieran venido, hubiera estado yo triste. No sé, como que son días que, ay, Dios mío. Ahora sí, dejemos de hablar de cosas tristes y vamos a hablar de cosas buenas. Que me está gustando cómo se ve esto. Este es el tono Aurora. Es que están bien bonitos. El más brilloso, le calo. Estuve viendo unos looks que se jalan el brillo hasta atrás y se ve bien padre. El aplicador ayuda bastante, ya no tienes que hacer tanto, miren. Muy importante, me voy a limpiar con una toallita desmaquillante para hacer la raya bien. Si quiero, podría delinear esa parte con oro. Para que todo lo que vean mis ojos se convierta en oro este 2021. Congélense. Quería usar el azul, la loca de mí. Me gusta, está bien fuerte, bien pigmentado. Voy a corregir la parte de abajo con un poquito más de glitter del que me puse, de este, para limpiar la parte de abajo. Creo que ya que con pestañas y todo se va a ver bonito. Les prometo que va a estar bonito. Me puse máscara de pestaña, pero siento que voy a necesitar negro, así que voy a estar delineando con el negro. Les digo, está bien fácil de usarse estos delineadores de lápiz, nada más le das vuelta y listo. No me voy a delinear la gran cosa, nada más la línea de la pestaña bien finita, una colititititita nomás. Para que pegue la pestaña y no se vea raro. Ni modo, ahora voy a tener que hacer esto igual. ¿A quién no le ha pasado eso? Que empieza que no quiere delinearse el ojo y sale con un gato. Bien, muchachas, tuve que ir a traerme un cafecito porque está frío. Ahora sí, vamos. Todavía no termino mis ojos, pero miren qué bonitos quedaron. Así de brilloso queremos que sea este 2021 para todos. Vamos a hablar de nuestras metas, ¿no? ¿Les parece? Yo siempre he estado bien, bien activa, creo yo. Aunque ustedes, si me desaparezco aquí unos 2-3 días, de verdad que estoy trabajando en videos, estoy pensando en ideas, si son manualidades, ando comprando las cosas para las manualidades, o sea, siempre hay algo en que estar trabajando. Y pues ya saben, tengo mi canal de vlogs también por allá. Si no saben, vayan a seguirnos por allá también. Allá les publico más seguido que aquí, me parece. O igual hay días que aquí me vuelvo loca y les publico casi todos los días. Entonces, también si nos siguen por allá, si nos siguen en Facebook, en Instagram, para que estén al tanto de lo que está pasando. Voy a estar haciéndome mi maquillaje con estas esponjitas que venían en las cajitas de diciembre. La verdad me gustaron mucho. Están bien, bien suavecitas. Y muchachas, siempre he sido bien constante, creo yo.
y me gustaría ser más constante, estar más al tanto aquí. Esa sería una de mis metas que quiero lograr, ser más constante en mis dos canales, por lo menos subirles 2 videos a la semana. Si aquí en este canal 2 videos a la semana estaría padrísimo. Trato de subirles siquiera uno, pero sí, 1 o 2 cada semana estuviera padrísimo. Si fuera mucho pedir, me encantaría poder subirles 3 videos a la semana. Si fuera por mí, si pudiera y voy a echarle ganas, pero me gustaría subir 3 videos a la semana. No se los prometo, pero les digo, es algo que me encantaría. Y en el otro canal también bloguearles siquiera unos 4 vlogs a la semana. Aún no sé, les digo, es cosa de acomodarnos. No sé qué viene, pero si por mí fuera, quiero hacer eso. Ser más constante en Instagram. Me gustaría poder publicarles más y más y más cada vez. Fotos, historias. A veces sí me ocupo y no tengo chance. A veces pasan 2, 3 días y ni les publico nada. Y hay otros días que me aloco y hasta las enfado, yo creo. Así son, muchachos, así son los días. Ustedes saben que ya con hijos es diferente. ¿Saben? Tengo 2. Entonces ya es diferente. Muchachas, muy importante sellar tu base, tu corrector, todo para que te dure cualquier polvo que tengas. ¿Recuerdan que la última vez estuve utilizando el cuarteto para contornear mi rostro? Lo voy a estar haciendo otra vez. Me gusta usar una mezcla de tonos, más que nada estos 2 que son como los más fríos, con una brocha chiquita y regresarle el color a mi piel. Muchachas, hablando de más metas para este 2021, a lo mejor como todas, bajar de peso, si quieres 1 libra, 2 libras, las que cada quien necesite o quiera bajar, hay que echarle ganas los primeros meses del año, porque siento que cuando ves el resultado, como que te animas más. En cambio, si no ves resultado, como que te dejas ir, ¿no? Ahora sí, como otra vez, como el meme. Animarnos a que sí se puede, unas libritas, no le hace. Yo, en lo personal, sí quiero empezar a hacer ejercicio. Sí siento, como he tratado de comer menos, un poquito nada más, pero yo soy buena o mala para comer, como muy, muy bien. Pienso que tengo un buen metabolismo, porque si fuera otra persona, ya estuviera el triple de lo que estoy, porque sí como mucho, pero otra vez siento que tengo buen metabolismo y sí, como eso me ayuda a no subir tanto. Sí necesito bajar unas libritas, así que ojalá y este año lo sea. Y luego siento, según yo, el otro día me subí a la báscula y pesé como unas 4 libras menos. Ya tenía como 3 meses que no me pesaba y sí siento como que se te comienza a notar luego, hasta en las piernas o en la cara. Yo en lo personal siento como en los cachetes que se me empiezan a engordar o a bajar. Entonces ahí es donde yo noto que sí está haciendo efecto o no. Vamos a darle a eso, a tratar de hacer un poco de ejercicio. Les digo, no todos los días porque ya sé que no soy así, pero ya agarrándole la onda, a lo mejor sí me pongo a hacer todos los días un ratito. Más que nada me gustará siquiera unas 3 veces a la semana. Y ya que llegue la calor, el verano, pues salir a caminar con los niños y agarrar color. Recuerdo que cuando estaba embarazada del niño, oh Dios, tenía un color tan bronceadito. Yo me quemo parejito del sol y sí se me ve bonita la piel cuando salgo al sol, se me broncea padre y me dura mucho el color porque no soy blanca. Entonces sí me ayuda. No soy blanca, pero tampoco estoy morena, estoy como así. Pero cuando me bronceo, sí, cuando me asoleo, sí se me ve bonito el color. Me gusta. Y el año ese, en el tiempo que estuve embarazada del niño, estaba bien, bien bronceada, muchachas. Y me gustaba. A ver si este año nos pasa igual. También me gustaría crecer mi canal de vlogs, obviamente. Mi Instagram.
Ahorita tengo 180 mil. Me encantaría, uf, si pudiera, no sé, llegar al final del año 500 mil, ¿saben? Como es un número muy, muy grande, como lo estoy triplicando. También sé que sí se puede. Si otras personas lo han logrado, ¿por qué nosotros no? Eso es lo que quiero que se lleven de este video. Si fulanita pudo, nosotras también podemos. No nomás. A lo mejor para ustedes yo les sirvo de inspiración y si les sirvo de algo, muchachas, sí se puede, vamos a lograrlo. Yo también tengo metas, así como muchas que están comenzando canales y quieren crecer su audiencia. Yo también, todas estamos en este camino, necesitamos meterle mucho amor, mucha dedicación, constantemente estar alimentando esto, así que vamos por eso, si se puede, tenemos que poder, primero Dios, y con mucho amor, más que nada con amor. Me gusta broncear aquí un poco, porque a veces la base no la bajo hasta abajo, no la bajo hasta abajo. Y que se vea como bronceadito ya para acá, para el cuello. Como saben, les digo, tenemos los apartamentos y fuera una meta que este año podamos por fin remodelar lo que son los pasillos. Son uno, dos, son tres pasillos bastante largos. Son... ¿Cuántas escaleras son? ¿Cinco escaleras? Son cuatro escaleras. ¿O sí son cinco? No, sí son cuatro. No, bueno, la entrada, ¿eh? Pero se no cuenta. Si pudiéramos terminar ese proyecto, y saben, apenas los agarramos en marzo y siento que le hemos avanzado bastante. Y así como hay muchos proyectos que hay en mente que seguir adelante en eso. Aquí en la casa me gustaría poder arreglar por fin, poner el piso que todos estos años había querido. Desde que nos movimos aquí, no sé si les mencioné, pero desde que nos movimos aquí yo quería tener otro piso diferente y esa es una meta que podamos cambiar el piso de toda la parte de arriba. Creo que dijo Daniel que los cuartos no los quiere con piso, él quiere alfombra. El color de la alfombra no me agrada mucho, así que dice que mejor después cambiamos la alfombra a un color que nos agrade más, pero por lo pronto creo que el piso sí se nos va a hacer. Voy a usar el mismo color que puse en el párpado, en la cuenca de transición para mis cachetitos. En lo que es la casa me gustaría terminarla bien. Hay muchos detallitos que me gustaría hacerle que ustedes saben por falta de... Todo cuesta dinero por falta de tiempo también. Se ocupa uno en otras cosas, pero sí me gustaría terminar tantas cosas aquí en la casa como los baños. Tengo unas metas en mente, unas ideas que siento que se vería muy padre en los baños. Y el cuarto de Danielito ya está todo, muchachas. Creo que nada más me faltan las sábanas, pero ya está todo. Ya llegó la cama, ya llegaron las mesitas, creo que una mesita nada más. Él está chiquito, no necesita dos. Y él quiere, dice que no tiene cama, así que ha estado durmiendo con Dailin o con nosotros, depende. Nos gustaría, les digo, acabar el cuarto del niño, también terminar lo que... El cuarto de Dailin ya se lo acabamos, pero no sé si vieron en el video que me falta pintar todas las molduras blancas que nada más empecé y... Creo que es un proyecto desde el año pasado que no he acabado. Espero este año sí. Voy a tener que hacer una lista, se los juro. Voy a hacer una lista de todo lo que quiero realizar y ir marcando para saber lo que tengo que hacer y para cuando acabe el año saber si logré mis objetivos o no. Entonces sí, tengo que ir checando, ¿la saben? Ir checando cada, no sé, cada mes, cada semana si estás poniendo atención a ese objetivo o no, porque sí, les digo, nos quedamos entretenidas con la vida, con otras cosas y se nos va totalmente el tiempo, a lo mejor en cosas que tienes que poner atención y a lo mejor en otras que de plano nomás nos están robando el tiempo. Siempre tratar de mejorar todo, en todos los aspectos, tratar de hacer una limpia.
Limpia me refiero, ay, me sacó. Limpia me refiero desde adentro, a limpiar todo, malos sentimientos, cosas que te hagan sentir mal, de que siempre estamos cargando, que la verdad a veces no tiene ni caso estar lidiando con esas cosas que no podemos modificar, no podemos arreglar, no podemos cambiar, y nada más nos estamos dañando nosotros mismos. Así que eso quiero hacer, como dejar atrás todo lo que no me sirva, todo lo que no me ayude, todo lo negativo, dejarlo atrás, enfocarme más en cosas positivas. Y creo que siempre he sido así, como si algo no me sirve nada positivo, trato de ignorarlo, dejarlo a un lado. Soy humana como todos, pero si algo no está brindándote algún propósito bueno, entonces ¿para qué estarte quebrando la cabeza en eso? Y les digo, siempre he tratado de ser así, y este año con más razón quiero hacerlo, quiero ser más fuerte en tantos aspectos, quiero hacer esa limpia profunda. Quiero hacer también esa limpia físicamente. No soy de las que limpian su casa o hacen sus limpias de como... Yo sé que saben de qué limpias me refiero, como a rituales, así cosas. No soy así, pero sí quiero sacar lo que no tenga ya un lugar en mi hogar, un propósito o que ya me sirvió. Quiero sacarlo, empezando por... Quiero hacer una limpia en mi closet que me urge. Puedo tratar de desahogar un poco lo que es mi casa. Sacar cosas de que agradecerles y ya sirvieron su propósito. Ok, muchas gracias, que les vaya bien. Hacer eso en toda mi casa, desde baños, cuarto. Creo que mi cuarto, personalmente, mi cuarto, creo que lo mantengo muy mínimo. Nada más tenemos las camas, las almohadas y las mesitas de noche. No tenemos nada más. Va a sonar muy grinch eso, pero sí, como que de repente ya hasta quiero quitar el arbolito y volver a la normalidad, ¿saben? No sé si les pase, como se desespera uno de ver tanto y que sea tanta cosa. Entonces, sí, quiero poco a poco. En la cocina, desde tiempo atrás, tenía pensado algo. No les cuento porque no sé si lo hagamos, pero ponerle un backsplash nuevo y lo que es el counter, lo que es, ¿cómo se dice? La barra, la parte de donde pone uno las cosas, un color diferente. Vamos a ver, me gustaría en la parte de arriba de la cocina que llegara hasta el techo. Y muchachas, tengo con estas ideas, les digo, años desde que llegamos aquí a esta casa. Tengo fotos de inspiración, ideas que le he enseñado a Daniel. Queremos hacer, y pues les digo, todo, o tiempo, dinero, tiradero, quien te lo haga, todo. Son como cinco cosas que tienen que ir de la mano juntas para fin que se logre, ¿no? Ahorita siento que... Más bien en estos últimos meses han sido muchas cosas que han estado ocupando nuestro tiempo, así que yo creo que por eso no hemos tenido la oportunidad, pero este año sí tiene que ser, muchachas. Ahora sí. Entonces, ojalá y nos sigan para que estén al tanto de todo esto que quisiéramos hacer, pero cositas nuevas, ¿saben? Cositas nuevas que siempre he querido hacer, pero siempre lo dejamos en pausa. Les digo, desde que llegamos aquí a esta casa han sido cositas que queremos agregar, quitar, pero siempre está en pausa. Otra cosa que les iba a decir, que tenemos un cuarto extra. Tenemos dos, ya les había contado esto en un video también. Que uno, nos gustaría hacerlo un gimnasio. Ya tenemos algunas máquinas ahí de tiempo. Y es lo que estaba platicando con Daniel, porque Daniel un tiempo sí se puso las pilas, todos los días hacía ejercicio y sí se le notaba muchísimo, y la verdad estaba bien orgullosa de él, de que de volada. Y muchas de ustedes decían como, ¿qué está haciendo Daniel, que está adelgazando muchísimo? Y sí, pues estaba dedicándole tiempo a eso, y es lo que queremos hacer, como tratar de hacer otra vez, o sea, tener un lugar especial. Y pues tenemos el espacio, bendito Dios, y pues no nos caería mal tener nuestro propio gym en casa. No arreglarlo con paredes bonitas y todo, porque otra vez, pero más o menos que no se vea tan mal, ¿me explico?
siento que sí lo podíamos, creo que sí lo podemos lograr. Entonces, sí, esa sería una idea. Voy a usar de los iluminadores de Maven Beauty, es Drip Out. Un poquito que le dé color aquí. Lo que les digo, muchachas, tantas, tantas cosas que tiene uno metas por hacer. Esperemos que en este 2021 se pueda hacer la boda de mis papás. Ya está planeada. Esperemos que sí se pueda. De seguro, ya las conozco, de seguro se estarán preguntando. ¿Bebé? ¿No hay planes de bebé en el 2021? No sé, les voy a ser sincera. La verdad y nada más que la verdad. A mí me gustaría bajar de peso primero, no unas 10 libras. Estar menos del peso que estaría normalmente, pero saludablemente, ¿saben? Bueno, no tan menos, pero como menos que ahorita, básicamente. Para sentirme mejor, porque sé que si ustedes saben cómo funciona todo eso del embarazo, peso, incomodidad, los últimos meses, y 10 libras son 10 libras, así que yo cuando nació el niño pesaba 8 libras, entonces 8 libras son 8 libras, y si puedo bajarlas antes de tener mi bebé, antes de embarazarme, lo voy a hacer. Creo que eso sería algo que quisiera hacer, porque siento que así ya no batallaría tanto. Ay, no sé, es que yo con mis dos embarazos que he tenido me ha ido muy bien y he estado más liviana. Entonces, creo que eso quisiera, ay, eso quisiera hacer antes de encargar otro bebé a la cigüeña. Igual si pasa antes o no logro bajar las libras, no me va a pasar nada, voy a estar agradecida si Dios nos manda. Igual si no alcanzo a bajar de peso o, ¿saben? Uno pone y Dios dispone, no me agüita. Igual voy a estar contenta, bendecida, pero si fuera algo que me gustaría hacer antes. Y esta es la paleta Stargate. Están bien padres los colores. Sí, está como bien llamativo este. Así se ve con máscara de pestañas nada más. Creo que me voy a poner delineador morado en la parte de abajo. No estoy segura. Déjenme pongo fijador para poderme poner el iluminador. ¿Saben? La vida es una competencia con nosotros mismos. No con la vecina, con el vecino, no. Nosotros mismos. Voy a estar utilizando, yo creo, este iluminador. Es el Drape Up. Estar bien contigo misma y nadie más. Y cada día ser mejor que tu yo de ayer. ¿Saben? Cada día tratar de mejorar tu persona. No competir con nadie más que tu persona. Sí está bien tener una guía de dónde quieres, a dónde quieres ir, dónde quieres llegar y todo eso. Pero siempre tratando de no compararte con nadie, ser tú, tratar de hacerlo por ti, no por la vecina ni por el vecino. ¿Saben qué? Empecé bien y al último me quise delinear con negro en la parte de adentro porque así se miraba como rarito. Igual sí se ve que es morado. Voy a delinearme los labios para aplicar mi labial. Voy a usar el labial. Este es el tono Buena. Muchas, tratar este año de ser mejor, mejor que el año pasado en todos los aspectos. Mejor madre, mejor esposa, mejor hija. Se aplica como mantequilla, como hasta quiere seguirle de tan suavecito que se siente. Me gusta cómo se siente. Este tono me encanta, sí, yo creo me lo han visto muchísimo y me preguntan que qué tonos uso. Estos son, muchachas, de todos los días, estos labiales se ven bien, bien padres. Déjenme arreglo mi pelo y ahorita regreso. Este es el resultado final, muchachas. Ahorita que me cambie, les enseño mi outfit final. Me gustó muchísimo las sombras, las tonalidades. Me encanta los tonos brillosos. Igual puedes recrear cualquier look mezclando las otras paletitas. Se vería muy padre. Un azul también tenía en mente.
pero tengo pensado ponerme algo moradito, entonces por eso traté de elegir como moradito, pero no sé. No sé si se si combina. Sí, va a combinar. Les enseño mi outfit rapidito. Me puse este blazer y este es un short. Es de dos piezas, como para ir de antro, pero nada más para que se vea aquí y no se me baje la camisa. Y este es un biker short, pero creo que se ve padre. Me iba a poner un pantalón, pero creo que se ve más chic. Y mis zapatos, que le combinan al biker short. Bueno, muchachas, este es el look final. Decidí ponerme este blazer moradito. No sé si sepan, pero el morado, el púrpura, es el color de la abundancia. Así que esperemos que este 2021 esté lleno de abundancia para todos, lleno de mucho, mucho amor. Que todos se encuentren bien, 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 bien. Es mi mayor deseo que todos estén bien, felices, sanos, primero Dios. Y pues que me sigan acompañando más que nada. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme otro año más. A las que me han seguido desde un comienzo, a las que me siguen desde ahorita, que son nuevas. Muchas, muchas gracias a cada una de ustedes por estar y ser parte de mi familia. Muchas gracias, las queremos mucho. Pues muchas gracias, muchachas. Ojalá y disfrutaran este maquillaje y esta plática del día de hoy. Más que nada para animarlas que todo lo que tengan en mente este año lo pueden lograr con mucho amor y mucha dedicación. Y también para animarme a mí misma de que lo que quiera hacer y lo que quiera lograr, necesito trabajar en ello para lograrlo. Y pues sí, muchas gracias. Dios me las bendiga este 2021. No olviden checar los productos. En la descripción les voy a dejar el enlace si gustan seguir la página de Maven Beauty en Instagram. Allá tienen un montón de información y looks diferentes. La verdad me gustó mi maquillaje. Siento que fue algo diferente, pues llamativo, pero acorde para celebrar el 2021, para darle la bienvenida con estos colores. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ojalá y sea muy pronto.